Hola, mis amigos y mis amigas queridas y queridos de Corrac. ¿Cómo os va? Oiga, pues espero que muy bien, ¿eh? Estamos en Jalapa, Veracruz, en México, por si alguien me ve más allá de nuestras fronteras, como afortunadamente sucede. Y son las 10:18 de la mañana de este 6 de diciembre del 2020, un año sumergido en una pandemia. Pero pues hay que estar aquí, ¿verdad?, con el gusto de siempre para compartir con ustedes, en este caso, lo que es la edición del primer sábado de diciembre de este 2020. Recuerden, nuestras ediciones propiamente dichas son el primer y el tercer sábado de cada mes. Pero pues en este caso ya es la última de este año y pues nos veremos la semana próxima. Ya saben, ahorita les comento por qué. Pero por lo pronto, déjenme, además de saludarles nuevamente, pues enseñarles la página, ¿verdad?, de Ecosrock en Facebook, para que si ustedes tienen a bien seguirnos, pues a todo dan, ¿verdad? Nos da mucho gusto ver toda la gente que cada vez y cada vez más nos siguen en todos nuestros sitios, ¿verdad? Tenemos la fortuna de salir en diversos sitios y hasta en la prensa escrita, ¿verdad? Vamos a cambiar la cámara. Bueno, pues ahí está la foto de portada y la foto de perfil de Ecosrock. ¿Y cómo está integrada la edición? Bueno, pues como siempre, arrancamos con un aperitivo musical, que en este caso es esta rola emblemática de John Lennon. Y bueno, aquí hay un pequeño cambio porque pues en estas cuestiones horrorosas y algunas no tan horrorosas de Facebook, ya es posible ligar con algunas limitaciones la edición o los posts que ustedes ponen en la página propiamente dicha de Facebook con el Instagram. Y entonces ahí con un solo clic ya sales en ambos sitios. Pero bueno, pues tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? Entre ellas, pues que precisamente hay que ponerle una foto y así vamos a ver cómo funciona. Bien, de ahí que viene, pues, fotografía con mi querida Leida Gatell, que concluye esta parte dedicada a Monterrey, Nuevo León, ¿verdad?, con su serie fotográfica de Rock and Roll con Ale. Y esta foto está buenísima. Entren para que la desplieguen y la gocen. ¿Y qué otra foto también buenísima? Bueno, pues esta de Odiseo con su serie Rostros del Mundo. Que bueno, pues prácticamente todo este año ha estado dedicada a Perú. Un mágico país, ¿verdad?, que vale la pena conocer. En cuanto a esto se solucione, si no han ido por allá, créanme que vale mucho la pena. De aquí viene pintura con Pato Rascón, este que se llama Digging Graves, ¿verdad?, que ojalá y termine esta pesadilla de tantas graves que se han cavado en estos días, en estos meses. De ahí la sección de música, regresa la rapera jipjera oaxaqueña internacional Mar de Advertencia Lírica con esta rola de su autoría. ¿Tú qué esperas? Mare tiene una característica, ¿verdad?, de que es una chica que está muy involucrada en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es feminista y creo que vale la pena escucharla, ¿verdad? Y de ahí, ¿quién cierra la parte musical? Bueno, pues nuestra queridísima diva Argentina Durán, con esta rola, ya no es de música clásica, sino ya es de más del pop rock, que de Coldplay, de Scientist, el científico.
Y de ahí el doctor Eric Urías Romero con sus cuasipoemas, este que se llama Nombres, escúchenlo, valen la pena, es muy interesante escuchar los cuasipoemas de mi querido amigo Eric. Y de ahí cine, overseas, esclavos del siglo XXI, hablando de feminismo, ¿verdad? Vean, lean esta gran crónica de Willis J. Fry en su columna Redondo. Y de ahí quién sigue, bueno, pues en literatura rock, pues Daniel Suárez, con esta crónica de un proyecto de Saúl Hernández que titula Lida, las insólitas imágenes de Aurora, un encuentro eterno de insurgentes surrealistas, que comentaremos la próxima semana y con esa cerraremos nuestro ciclo del 2020. Y de ahí, ¿quién cierra? Bueno, pues mi columna Cirrus Minor, estamos escuchando de fondo a Edgar Winter. Vamos a cambiar la cámara. ¿Y por qué hablar de Edgar Winter? Bueno, pues amigos, amigas, si tuve el honor de que me escucharan o que me leyeran en la edición pasada, en la que hablamos de Johnny Winter, ahí yo les comenté, ¿verdad?, que pues era necesario hablar de la pareja de hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Por las características de estos excelentes rockeros. Pues lamentablemente Johnny falleció hace algún tiempo, un par de años, no son muchos, pero pues su ausencia se siente, ¿verdad? No obstante, su hermano Edgar, bueno, pues afortunadamente existe, sigue en este mundo terrenal y sigue compartiendo con nosotros esta buena música. La estamos escuchando de fondo. Ya saben, siempre les ponemos en las columnas vínculos de YouTube para que ustedes acompañen su lectura con la música a la que estamos haciendo referencia. Bueno, pues fíjense que los hermanos Winter, Johnny y Edgar, los dos nacieron con esta falla genética de albinismo. Ya hemos dicho que lo que es el albinismo, ¿verdad? Las cuestiones de acoso que sufren los chicos que nacen con esta falla genética, pero me encontré una cita muy interesante en un sitio que se llama elsevier.com, que dice lo siguiente, fíjense nada más, es de suma importancia mencionar que las únicas limitaciones que tiene una persona con albinismo son visuales y los susceptibles de su piel. Son personas que ponen mucha dedicación en sus tareas. Esto los lleva a desarrollar una gran capacidad intelectual o artística. Por lo mismo, son considerados muy inteligentes y es que este tipo de personas generalmente suelen distinguirse tanto en el ámbito artístico como en el escolar. Entonces, eso nos explica, ¿verdad?, el por qué, pues tanto Johnny como Edgar Winter los podemos considerar como virtuosos, ¿verdad?, de la música. Vamos a ver más adelante algunas características propias de Edgar. Pero Edgar, fíjense que Edgar en realidad se llama Edgar Holland Winter. Y al igual que su hermano, nació en la ciudad Gaba de Beaumont, Texas, pero el 28 de diciembre de 1946. Edgar, pues, fue un niño prodigio, ¿verdad? Sus padres, John y Edwina Winter, pues fueron los que les transmitieron, además del gen del albinismo, pues los genes de la música. Fíjense, qué interesante, ¿verdad? Y esto porque John era cantante del coro de su iglesia, pero también tocaba el saxofón en un grupo de jazz. Y doña Edwina era pianista. Entonces, ahí están las semillas, ¿verdad?, con las que germinan estos cuates, estos hermanos. Pero fíjense que Edgar, cuando estudiaba en la secundaria,
Se embelesó con el estilo de tocar el saxofón de jazzistas como Julian Canobart Adderley y Hank Crawford. Y entonces comienza a tocar el sax alto con una gran maestría, ¿verdad? Sigue creciendo Edgar y ya en la adolescencia empieza a dominar otros instrumentos, por ejemplo el ukelele, que también, por cierto, tocaba Johnny. Ya cuando madura un poco más, Edgar domina, fíjense nada más, los teclados, el bajo, la guitarra, el sintetizador, obviamente el sax, el clarinete, la marimba, los timbales y la batería. Entonces, pues, evidentemente dominaba muchos instrumentos. Y posteriormente empieza a desarrollar la aptitud de cantar. Tanto Johnny como Edgar empiezan a tocar juntos y integran grupos efímeros dentro de los que se destaca Johnny and the Jammers, The Crystal Ears y The Black Plague, con los cuales tocaban fundamentalmente rock, rhythm and blues y blues. Y ahí yo les pongo un vínculo de YouTube con una rola de ese momento que estaban tocando. Edgar también decide abandonar su ciudad natal, ya dominando todos los instrumentos que les dije. Y bueno, pues empieza a tocar. ¿Y qué creen que hace? Hace un cover de una rola que se llama Tobacco Road. Y entonces me puse a buscar los orígenes de la rola Tobacco Road, porque fíjense que luego sucede que escuchamos una rola y pensamos que es original de alguien, pero resulta que no, que es un cover. Y en este caso, bueno, pues Tobacco Road lo hemos escuchado en varias versiones. Y resulta que fue escrita por John D. Loudermilk, un autor gringo que en 1964 la escribe. Lo curioso del caso es que esta rola fue lanzada en ese año por un grupo inglés llamado The Nashville Teens. Y en ese momento tiene una duración, la rola original, tan solo de 2 minutos con 27 segundos. Pero le gusta a muchos artistas, entre ellos, obviamente, ya les dije a Edgar, y empiezan a versionarla y empiezan a hacer versiones extendidas, de tal suerte que cuando yo conocí Tobacco Road, no fue ni con estos Nashville Teens, ni con Edgar Winter, sino fue con War, con Eric Burdon and War. Y con Eric Burdon and War, ahí les pongo el vínculo, inclusive subtitulada la rola, porque tiene una duración de 13 minutos y es una rola que vale muchísimo la pena escuchar. A mí me encanta esa rola, ¿eh? Bueno, pues si recuerdan que les dije que cuando Johnny empieza su carrera tiene un golpe de suerte, ¿verdad? Que lo hace obtener un jugoso contrato. Bienvenidos que están integrando, ¿eh? Pues el caso de Edgar no es de esa manera, sino que él pues tiene algunas dificultades para lograr un buen contrato y finalmente con la disquera Epic Records en el año de 1970 lanza sus dos primeros LPs, Entrance y Edgar Winter's White Trash, que es con el que yo creo que se le conoce más popularmente en una parte de su carrera. Bueno, de ahí yo les describo algunas características de este álbum. Hay una interesante, pero no se lo voy a decir para que ustedes entren y la lean. Y bueno, pues de ahí está la discografía de Edgar, que si bien es cierto que no es tan extensa como la de Johnny,
Pues sí, es una discografía que es bueno conocer, pero fíjense que Edgar tiene otras características. Entre ellas, uno es que se ha dedicado a la, no solamente se ha dedicado a la producción de su propia música y de, por consiguiente, de sus álbumes, sino que también ha participado en diversas campañas publicitarias en TV y radio y ha hecho música para películas como por ejemplo Westworld 2, ¿verdad? Que es la primera aparición sobre todo, pues fue un hitazo, ¿verdad? De películas. Pero también, y ya tenía tiempo que no salía, ¿verdad? También es de los personajes que han aparecido en la popular serie de Los Simpsons. Pero fíjense que por ahí de los 70s hubo una corriente religiosa que fundó L. Ron Hubbard. Y esta corriente religiosa le atrae a Edgar, se identifican con ella, se hace cuate de L. Ron Hubbard y llega a producir un disco que se llama Mission Earth, que contiene rolas con la música y la letra de L. Ron Hubbard. Ahí está el vínculo. Bueno, otro dato interesante es que se dice que Edgar inventó o creó el cinturón, por así llamarlo, con el que se cuelga el teclado este que no está sujeto a ¿cómo se llama? A un soporte en el piso, sino que lo traen en las manos. Y esto se le atribuye a la autoría de Edgar. Bueno, pues estamos hablando, recuerden, siempre enfatizamos un álbum. Y en este caso yo quise hacer hincapié en el álbum que se llama They Only Come Out at Night, que este es el que estamos escuchando de fondo. Y tiene una duración de 34 minutos con 47 segundos. A lo largo de los cuales Edgar, con un número interesante de músicos, pues nos da una buena música. Dentro de ellas está una emblemática que identifica a Edgar Winter, que es la de Frankenstein. Y fíjense que Frankenstein es una rola que Edgar compone en el año de 1960 y lo hace más que nada como una rola instrumental para abrir sus conciertos en vivo. Hay una entrevista que le hacen a Edgar y dice lo siguiente: quería un instrumental que pudiera usar como escaparate. Y fíjense que más adelante, ya les doy un pedacito de la anécdota, más adelante dice Edgar que pues no tenía nombre en ese momento, que se llamaba el instrumental, porque es una rola que no tiene letra, es instrumental, y así la llama. Pero dice que cuando ya la terminan de pulir, su baterista Chuck Roth dijo lo siguiente: wow, hombre, es como Frankenstein. Y en ese momento dice: ah, pues que se llama así la rola. Por eso es que se llama Frankenstein. Bueno, ya para cerrar esta transmisión, para no hacerla tan extensa, les comento otra anécdota ya para concluir. Pues fíjense que en la parte que hablamos de Johnny, les dije, ¿verdad?, de cuando estuvo Johnny en México. Pues fíjense que Edgar Winter estuvo a punto de venir a México, pero ¿qué creen? El pinche COVID nos aguó la fiesta. Resulta ser que Edgar Winter
es invitado a tocar con Ringo Starr. Y entonces lo acompaña en las giras de Ringo y estaba programado para estar con nosotros en México el 20 de octubre de este año, pero pues el COVID nos agarró un chorro de conciertos y pues el concierto está reprogramado para el 20 de octubre del 2021. Gracias COVID-19, ¿eh? No te mediste con muchas cosas, pero bueno, hay que seguirle aquí. Bueno, pues queridos amigas y queridos amigos de Echo Rock, yo me despido de ustedes, como siempre lo hago, les voy a mostrar nuevamente la página y de ahí, ahí está, búsquenos en Facebook y nos despedimos con un poquitín más de la música de Edgar Winter. Y yo me despido de ustedes diciéndoles, nos vemos pronto, la semana que entra, ya va a ser la última de este año. Chao, sean felices. Gracias que nos están incorporando, estamos cerrando, entren en la repetición. Chao.